Good morning, everyone. Um, we are now starting our first hearing this morning. And it is um, on the situation of sexual and reproductive rights of girls and women in uh, the Americas. Um, we have present here today with us, which is a great pleasure and honor. A special Rapporteur for Women's Rights from the United Nations, who will be addressing this hearing. Um, we have present a long list of civil society members who are going to speak, and you will um, speak for 25 minutes. Um, 25. No, they are special for more time. It's okay. And the special rapporteur of the UN will speak for 10 minutes. Thank you. Uh, and thank you. And then we, the members of the commission, will have short interventions. And then you will have a short period um, to reply. If there is time, if we keep to our time. I will, I will try to use the flags to assist you um, to keep up to the time. So with that, I invite you. Start and you will just introduce yourselves as you speak. Thank you. Good morning, and thank you, Honorable Commissioners, for inviting us to present on a critical topic relating to the bodily autonomy of women and girls in the Americas. My name is Elisa Lombard, and I'm a lawyer practicing with the first and only national law firm in Canada that is Aboriginal owned, called Maurice Law. We represent an increasingly large number of Indigenous women in Saskatchewan seeking justice, behavior modification, and compensation from federal and provincial governments. Health authorities and health professionals for the women's unwanted sterilization. There's evidence that the forced sterilization of Indigenous women has been a consistent practice in Canada since the 1930s into modern times. Since July 2017, we've been contacted by over 50 women reporting that they were sterilized without their proper and informed consent. The cases of the courageous women who have come forward make clear that discrimination and biases have operated with impunity to undermine professional ethics and the standard of care owed to every woman. Forced or coerced sterilization refers to the practice of sterilizing women and girls without their proper and informed consent. It may take the form of seeking consent from a woman through coercive means, including a misrepresentation of the permanency of the procedure and/or encouraging tubal ligation to the exclusion of other birth control methods when the woman is in a stressful state, including during and immediately before or following natural birth or cesarean section births. Reported harms include but are not limited to physical side effects, including hormonal imbalances, early menopause, and obviously sterility, mental anguish, including anxiety and depression, a decreased sense of value as a woman in exclusion from family and community. the women have also reported suffering associated with spiritual beliefs and identity as indigenous women, and some women were even lost to suicide, while others have been thrust into the cycles of addictions. media reports in 2015 on the lived experiences of many indigenous women subjected to sterilization without proper and informed consent, Triggered author authorities to commission an independent study which found pervasive structural discrimination and racism in the healthcare system in general, impacting the delivery of healthcare services to Indigenous women seeking obstetric healthcare services. In the cases of Maria Mamerita Mistanza and IV, this commission and its counterpart have recognized that forced sterilization is a violation of multiple human rights and that states have an obligation to prevent forced sterilization. Including by making necessary policy changes and by ensuring proper training of medical professionals on women's rights and informed consent. Further, in this commission's recent report addressing indigenous women and their human rights in the Americas, the commission interpreted, interpreted obstetric violence as a form of violence prohibited under the Inter American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against Women, do Para Convention. The practice of forced sterilization is facilitated. By pervasive structural discrimination and racism in the healthcare system in general, including the designation of race on Saskatchewan health cards, appearing because disclosure of Indian status is mandated on the health card application form. Saskatchewan, being a frequent user of the federal program that covers non insured health benefits for registered Indians under the Indian Act, lacking cultural competence, including language barriers that are not exclusive to oral communication. A failure to understand that no life circumstances, real or perceived, operate to displace a health professional's obligation to obtain proper and informed consent to a non medically essential, non urgent sterilization procedure. The existence of a potential financial incentive to the advantage of surgeons arising from the structure of the delivery of healthcare services to Indigenous peoples in Canada. We respectfully ask that the federal government, provincial government, health authorities, and regulatory bodies who license healthcare professionals cease the practice of mandating the disclosure of Indian status in healthcare applications, and that the practice of identifying status Indians with an R on health cards issued in Saskatchewan and to issue new health cards to those with that designation, which results in differential treatment for an already disadvantaged group of vulnerable Indigenous women and girls. We also request that they require training for health professionals on cultural competency and proper and informed consent, that they screen health professional professionals for racial biases and refuse licensing where candidates do not meet the required degree of cultural competence, instruct Health Canada to produce an information brochure for healthcare providers and patients on proper and informed consent in the context of women's health services. And instruct Health Canada to issue guidance regarding sterilization procedures, including that such procedures are never urgent in nature, and that most often they are not medically necessary, that consent for such procedures must never be sought while a woman is in the throes of labor, delivery, or postpartum, and that the risks, side effects, and permanency of tubal ligation are clearly understood. Further, women should be advised of the full spectrum of birth control options available to them without undue encouragement of permanent sterilization over temporary methods of birth control. And to establish a healing fund for women who can ostensibly conceive and deliver natural children using technologies that are prohibitively, prohibitively costly, including in vitro fertilization, among others. In closing, I wish to express our sincerest, gra sincerest uh, gratitude to this commission for, for listening to the pressing concerns of Indigenous women. Who until this day legitimately fear seeking publicly funded health care services from the very professionals who are duty bound to care for their health and well being. In Canada, Indigenous peoples are finally engaged with governments who regularly express goodwill. This is a welcome change. However, benevolence without concrete, immediate, and specific measures results in preventable harm and inevitably stagnation in the status quo. Reconciliation, however designed, requires action. We request your immediate assistance in holding governments and those responsible for decades of forced sterilization perpetrated against indigenous women and girls to account and to mobilize those governments and actors in the direction of enduring structural and systemic change. Nuestros cuerpos, nuestros derechos, y nuestras propias decisiones. Thank you. Gracias. Obrigado. Merci. Buenos días, señoras, comisionadas y señores comisionados. Saludamos esperanzadamente que la representación de la ilustre comisión el día de hoy sea paritaria. Mi nombre es Karina Sánchez de Sejil y me acompañan en la mesa defensoras de los derechos humanos de las mujeres de Centroamérica. Más que, exactamente. En esta audiencia presentaremos información sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adolescentes y niñas en Centroamérica. Así Centraremos nuestra exposición en torno a la educación integral en sexualidad, violencia sexual y embarazos en niñas y en adolescentes, maternidad forzada, mortalidad materna, acceso a métodos de anticoncepción de emergencia, penalización del aborto y el acceso en general a la salud sexual y reproductiva. Señalaremos, además, los riesgos y particularidades que enfrentamos como defensoras de estos nuestros derechos de previo a referirnos sobre los puntos señalados queremos hacer hincapié en que centroamérica se ha convertido hoy como el resto del hemisferio en un campo de batalla en el que grupos políticos, sociales y religiosos de corte conservador han unido fuerzas en una cruzada en contra de la igualdad y no discriminación en contra de los derechos sexuales y reproductivos y en contra de todo avance para la protección de los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual, expresión e identidad de género diversas. Este movimiento conservador cuenta con financiamiento, está presente en todos los países, en partidos políticos, en espacios de toma de decisión y está cooptando instituciones de garantía de derechos humanos como Defensorías del Pueblo y Cortes Supremas de Justicia. Dichos grupos, cuando se refieren a la protección y garantía de los derechos de las mujeres, han creado deliberadamente el término ideología de género, que busca tergiversar el concepto de género y con ello perpetuar el patriarcado y las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, así como bloquear todos los derechos que hemos obtenido a través de luchas a lo largo de los años. Como veremos a continuación, en los últimos años se ha impedido el avance de nuestros derechos con el consecuente impacto en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas. Cedo la palabra a mi compañera Marta María Blandón de Nicaragua. Buenos días. Centroamérica es una de las regiones del continente con mayores índices de pobreza y pobreza extrema, con una población mayoritariamente joven cuyas oportunidades de acceder al derecho a la educación y a un empleo digno y remunerado cada vez se vuelve un sueño menos alcanzable. El contexto en que se violan sistemáticamente nuestros derechos humanos se caracterizan por deterioro progresivo del Estado de Derecho, estados con grandes debilidades estructurales, lo que incide directamente en la garantía y protección de los derechos. Cuatro de nuestros estados, además, exhiben actualmente una creciente militarización, incluyendo la de la seguridad pública. Aunque la mayoría de los países declaran oficialmente el respeto a la laicidad de los estados, la injerencia de las iglesias en la definición de políticas públicas, leyes y planes educativos son evidentes y cuentan abiertamente con un enorme soporte estatal. En relación a la desigualdad social, Guatemala y Honduras figuran entre los países con mayor desigualdad e impunidad a nivel del mundo. El promedio total de homicidios en la región centroamericana es de 32 por 100.000 mil habitantes, mucho mayor también de la media mundial. Cifras oficiales del año 2017 indican que al menos 13.129 personas fueron asesinadas en el Triángulo Norte de Centroamérica. El Salvador... Guatemala y Honduras, convirtiéndola en una de las zonas más violentas del mundo, pese a que no estamos en una guerra convencional. Particularmente Honduras fue catalogada en el 2015 como el país con mayor cantidad de femicidio del mundo también. Dentro de estas alarmantes cifras se ocultan los femicidios, obviando el asesinato de miles de mujeres que son motivados primordialmente por el hecho de ser mujeres. Un informe de ayuda en acción del año 2016 documenta que cada 16 horas una mujer es asesinada en El Salvador y Honduras y cada 12 horas en Guatemala, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud en este mismo año categorizó los femicidios como una epidemia en la región. Esta situación se vuelve aún más dramática en el caso de las mujeres trans, cuya expectativa de vida en la región no va más allá de los 35 años. No podemos hoy dejar de olvidar lo ocurrido el 8 de marzo del año pasado en Guatemala, cuando aconteció el femicidio estatal de 45 niñas y adolescentes del hogar Virgen de la Asunción. Es fundamental destacar que las condiciones expresadas anteriormente impactan más a las mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de las mujeres pobres, indígenas, rurales, afrodescendientes, con alguna discapacidad, con orientación, identidad y expresión de género diversas. Dejo en la palabra a mi compañera Larisa de Costa Rica. Soy Larisa Arroyo de la Asociación Ciudadana Acceder. A pesar de que los principales responsables de garantizar el acceso a la educación científica, laica y actualizada son los Estados, la implementación de la educación integral en sexualidad se ve obstaculizada en los países de Centroamérica por la oposición de la Iglesia Católica, iglesias evangélicas y grupos conservadores antiderechos, quienes consideran que la enseñanza de la sexualidad es responsabilidad únicamente de madres y padres y que el Estado no debe intervenir. Estas posiciones religiosas y conservadoras se ven legitimadas muchas veces por agentes estatales e incluso por los propios gobiernos, quienes han venido implementando agendas políticas y legislativas regresivas en derechos humanos. Todo esto omite la obligación estatal de proteger los derechos de las personas menores de edad y de erradicar patrones soci socioculturales basados en roles y estereotipos de género acerca de la sexualidad y reproducción. El mayor avance de alguno de los países de Centroamérica ha sido la firma de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación del 2008 que buscaba asegurar, mediante la educación integral en sexualidad, la adquisición gradual por parte de las personas menores de edad de información y conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades y de actitudes apropiadas para vivir una vida plena y saludable. No obstante, los contenidos de los programas ejecutados en la región centroamericana se han enfocado principalmente en la prevención de infecciones de transmisión sexual desde concepciones biologistas, omitiendo que la educación... Es la herramienta primaria y fundamental para combatir la violencia y la discriminación que vivimos las mujeres por nuestro género y que la ausencia de educación integral en sexualidad contribuye precisamente a sostener esos roles estereotipos de género que perpetúan y acentúan la violencia, las injusticias y las desigualdades basadas eh, en el género. Prueba de esto es que en la mayoría de los países de Centroamérica se estima que aproximadamente 50% de las mujeres experimentaron su primera relación sexual a los 15 años y los índices elevados y crecientes de embarazos en niñas y adolescentes claramente demuestran que las normativas para abordar la problemática no han sido implementadas de manera adecuada ni efectiva. Y con esto le paso la palabra a mi compañera Kendra. Buenos días, Kendra Miles, de Insejo, en Guatemala. Centroamérica es la subregión que concentra a los países con mayores tasas de embarazos en adolescentes, que representan el 30% de los partos reportados y que además tienen una probabilidad de cinco veces más de morir durante el embarazo. Se ha demostrado que la violencia toma diferentes patrones y formas y resultan en consecuencias nefastas para la salud y vida principalmente de las mujeres en todo su ciclo de vida. Repercutiendo también en su salud sexual y reproductiva, en tal sentido es importante reconocer que el embarazo y la maternidad forzada, además de que se puede dar producto de una violación, también se gesta por la ausencia sistemática de los Estados en garantizar las condiciones básicas de calidad de vida para las mujeres imposibilitar el ejercicio de nuestra sexualidad a través de la estigmatización sobre nuestros cuerpos, el ejercicio del control sobre nuestra sexualidad, la negación del derecho a la educación en sexualidad. La demanda no satisfecha de métodos anticonceptivos modernos, la garantía de condiciones de protección para las niñas y el aseguramiento a los procesos de justicia constituyen una seria violación a nuestros derechos humanos que muchas veces repercuten en embarazos y maternidades forzadas. Esta vulneración de derechos nunca queda ahí, pues la mayoría de la juventud de nuestros países viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema y violencia pues estas condiciones siempre están relacionadas con mayores limitaciones para el ejercicio de otros derechos, como el desarrollo económico, el acceso a la educación, a salud, la participación política y otros derechos sociales y culturales. Cedo la palabra a mi compañera Marcela. Gracias, Gracias Kendra. Los altos índices de violencia sexual en Centroamérica, como una expresión de cultura de violencia de género, promovida por la impunidad de los agresores sexuales y la ausencia del Estado atendiendo cada uno de estos casos con un enfoque de género, representan una constante violación a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres centroamericanas. Se evidencian 24.000 casos de embarazo forzados en Honduras, 25.000 en El Salvador, 35.000 en Nicaragua. 14.000 en Costa Rica y 77.000 en Guatemala, vinculados en su mayoría a violaciones sexuales. En Honduras, datos de 2016 reportaron más de 700 niñas con edades entre 10 y 14 años dando a luz como producto de una violación sexual. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, en el primer, en el primer semestre de 2017, se registran 1.249 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 60% son niñas entre 10 y 19 años de edad y el 22% son menores de 10 años. La Policía Nacional Civil de El Salvador registra 1.376 niñas violadas sexualmente en 2017. Según FUNIDES, en Nicaragua, en 2015 se reportaron 1.600 niñas embarazadas producto de una violación. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala registró en 2016 2.616 violaciones sexuales, de los cuales se reportaron 409 casos contra niñas entre 7 y 12 años de edad y 230 casos de violaciones contra menores de 6 años. En la mayoría de los casos denunciados, los responsables de las violaciones sexuales no son debidamente investigados, sancionados y juzgados, dando como resultado que ante esta ausencia de respuesta del Estado, de manera pasiva se naturaliza la agresión sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, quienes además de cargar con el peso de la impunidad de su agresor y de sufrir psicológicamente, en una gran mayoría de casos son obligadas a continuar con embarazos no deseados atentando contra el derecho a desarrollar un proyecto de vida. Las mujeres no tienen opciones para enfrentar un embarazo impuesto. En Honduras, la anticoncepción oral de emergencia está totalmente prohibida. Actualmente en este país se está elaborando un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y el Estado, a pesar de las recomendaciones de la OPS, se niega a incluirla para prevenir los embarazos producto de violaciones sexuales. Países como Costa Rica y Guatemala, aunque no está expresamente prohibida, no permiten nunca el registro de anticonceptivos de emergencia. En El Salvador solo se contemplan protocolos de atención en casos de violación. Estas barreras y prohibiciones impiden que las mujeres, adolescentes y niñas puedan prevenir un embarazo producto de abuso o violación sexual, aún enfrentándose a una realidad que ubica a Centroamérica como la subregión con las mayores tasas de embarazo en adolescencia. Con esto cedo la palabra a mi compañera Sara García del de Salvador. Muchas gracias. Centroamérica es la región del mundo con mayores restricciones para la realización de un aborto legal y seguro. Esta realidad se agrava en Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde el aborto no es permitido bajo ninguna circunstancia. Es penalizado incluso cuando se trata de salvar la salud y la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Además, El Salvador ha perseguido y encarcelado a más de 17 mujeres debido a complicaciones obstétricas. A pesar que en Guatemala y Costa Rica se contempla en la normativa la posibilidad de interrumpir un embarazo ante riesgos de vida de la mujer gestante, aún enfrentan graves dificultades para la implementación y acceso al aborto terapéutico. Esta realidad tan restrictiva constituye violencia de Estado contra las mujeres. Otro tema de preocupación para las organizaciones centroamericanas es la muerte materna, la cual ocupa el segundo lugar dentro de las causas de mortalidad que afectan a las mujeres en edad fecunda. Cada año a nivel mundial mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto alrededor de 287 mil mujeres, siendo el 99% de ellas de países en desarrollo. Si bien en algunos países de la región centroamericana se ha logrado en los últimos años una disminución de la mortalidad materna, de acuerdo a sus cifras oficiales, también es real que los estados tienen una responsabilidad directa con el subregistro y la incorrecta clasificación de los casos. Oficialmente, Guatemala reconoce en el último año 140 mujeres que han muerto, 36 en El Salvador, 73 en Honduras, 25 en Costa Rica y 57 en Nicaragua. Esta realidad afecta de manera directa a las mujeres que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Es necesario que los estados de la región reconozcan y garanticen la salud sexual y reproductiva como un derecho humano. Generalmente, los servicios estatales que deberían proteger estos derechos soslayan tragedias como la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, el embarazo y la maternidad forzada. Para reflejar una situación concreta, la epidemia del Zika que afectó a la región centroamericana mostró cómo los estados perpetúan prácticas y políticas discriminatorias contra las mujeres. Esta epidemia se focalizó en el vector y no en las mujeres, dejando de lado derechos fundamentales como el acceso a la información. el hospital de hilo Vasco del de Salvador y soy defensora de los derechos humanos de las mujeres la penalización absoluta del aborto genera inseguridad jurídica al gremio médico pues teniendo todos los conocimientos científicos para la atención y conocedores de los protocolos internacionales nos vemos limitados a actuar al momento que llega una mujer con una emergencia por complicación obstétrica como son los casos de embarazo ectópico y otras enfermedades que comprometen la vida y la salud de las mujeres gestantes. La ley penaliza tanto a la mujer como al profesional de la salud. Es decir, estamos con las manos atadas a la hora de atender a las mujeres para evitar complicaciones y muertes. En el año 2010, yo casi me convierto en parte de esas estadísticas. Era la víctima número 48 de esta ley. El 14 de julio llegué a la emergencia con todos los signos de un embarazo ectópico, sin ninguna probabilidad de vida. A pesar de la hemorragia, con tres de hemoglobina, siendo lo normal para vivir de 14. Mis colegas. Estaban más preocupados por confirmar si tenía latido fetal que por aplicar los protocolos internacionales para salvaguardar mi vida. Sufrí complicaciones, tres paros cardíacos, insuficiencia renal, diabetes. Estuve en cuidados intensivos por 21 días, con respiración asistida. Fue hasta que no encontraron latido fetal que decidieron realizarme una cirugía radical. Posiblemente sobreviví para luchar porque esta injusticia. Muchas gracias. Soy Sonia Cabal de la Red de la No Violencia contra las Mujeres de Guatemala. Ante esta grave situación planteada, solicitamos a la ilustre comisión que recuerde a los estados lo siguiente. Uno, Que promueva leyes y políticas que permitan la garantía de nuestro derecho a defender derechos y que sean pertinentes a los obstáculos y desafíos que enfrentamos como defensoras de derechos humanos de las mujeres. Dos, que se cumplan con el, el deber de garantizar la vida, la salud de las mujeres, para lo cual resulta esencial despenalizar el aborto en El Salvador, Nicaragua y Honduras, e implementar la legislación existente en Costa Rica y Guatemala. Tres, que aborden integralmente la problemática de mortalidad materna, la maternidad forzada, los embarazos forzados y toda práctica que nos impida el ejercicio de nuestros derechos. Tres, que se garantice la educación integral en sexualidad, acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Y exhortamos en esta mañana a la ilustre comisión que coordine sus acciones en lo que corresponda con los distintos mecanismos del sistema interamericano, en particular con el MESEGBI, así como incorporar en sus valoraciones todos los estándares y dictámenes que han sido emitidos por estos órganos. También pedimos que se... Um, I think that it is very important that um, we look at the situation today and different global and regional mechanisms that are dealing with reproductive rights of women. And my mandate uh, at the UN level has started initiative uh, related to cooperation between such global and regional mechanisms. Uh, let me mention briefly that on uh, 12 January, at the beginning of this year my mandate and MESECWI, the working group uh, under Belem do Para and uh, also under this working group on discriminatory laws, we issued a joint statement with respect to uh, Miss uh, Theodora Vasquez from El Salvador that was imprisoned at that time fortunately she is now not in prison but many other women in different uh, states in the region are still in a prison so we have to find a way how to join forces to go in direction of implementation of those global and regional instruments that are clearly spelling obligations of states to protect women reproductive rights and to uh, change this situation that you have just explained with uh, um, Ectopic pregnancies and uh, situations faced by women uh, in such situations, uh, with respect to also physicians that are not able to provide uh, assistance that is really needed. I would like to mention that um, uh, with this um, initiative to join forces with uh, uh, your commission on women's rights, with your follow-up mechanism uh, under Bellem do d'opara and also other mechanisms from african part of the world from european part of the world we are going of the direction of using global instruments like CEDO Convention and let's say regional instruments like Bellum Dupara jointly. So we have to send a clear message that those obligations are obligations of states under CEDO and under Bellum Dupara and uh, for other regions different other instruments that are going in direction of strengthening our position with respect to women's reproductive rights. And um, here I would like to mention that uh, we have already issued few joint statements. Uh, I am in close contact with uh, Commissioner Macaulay on women's rights. I am also trying to have uh, statements with other mechanisms and we are trying to have joint statements on International Day on Elimination of Violence Against Women. At the next session of the CSW, uh, my mandate is organizing um, uh, consultations of all those mechanisms. so uh, mechanism uh, and bellem de para and uh, margaret mccauley are invited. they are going to be there. and also uh, Afri african commission on human rights, uh, president of GRAVIo committee, president of cedo committee, and the working group on discriminatory laws, as well as my mandate, are going to be there. and the main idea is to develop joint thematic uh, statements and policies on issues like this. So I hope that we will have this on our agenda, and that we will look into concrete obligations with respect to uh, state and women's reproductive rights. Very briefly, I would like to mention um, recent inquir uh, inquiry done by the CEDAW Committee, and uh, this is report. This was just recently released. You can find it on our website on sexual and reproductive rights uh, under the CEDAW Convention in United Kingdom and Northern Ireland and if you look at um, this inquiry report, you will see many uh, relevant uh, recommendations that could be applied to countries from this region and all other countries with very restrictive abortion laws, because all those um, obligations under cedaw convention are clearly spelled out, and violations with respect to uh, different articles of the cedaw convention. Uh, in that specific case for restrictive laws in Northern Ireland, committee found grave violation under the Convention um, with respect to criminal law that uh, compels women in cases of uh, severe fetal impairment and victims of rape or incest to carry pregnancies to full term and um, by this they are subjecting them to uh, severe physical and mental violence, and that constitutes gender-based violence against women. and committee also found that this constitutes systemic violations of rights under the convention. so on both grounds, under the optional protocol, committee found grave and also systemic violation of the convention. committee also um, encouraged uh, uh, states to um, at least adopt, adopt abortion in following cases, threat to pregnant women's physical and mental health, rape and incest, and severe fetal impairments. but also, committee called for interim measures, a moratorium on application of criminal laws concerning abortion, and um, also uh, cease of all related arrests and here we have to also look at all women in a prison that should be released immediately and the um, committee also with that respect uh, wanted to send a strong message that uh, this is a situation that should be not applied only to this specific country but all other countries in similar situations and here madam commissioner and other commissioners as a special rapporteur on violence against women i'm also in similar situation now we all have to find a way how to support those recommendations and how to send this message that is applicable to erga omnes to all countries in a similar position that those obligations are coming out from already ratified international and regional treaties like CEDAW Convention and Pará, and how we really push states in direction of observing those, uh, those uh, standards there. And I think that if we join forces, if we do it together, we are stronger, our voices is stronger. And I hope that we will proceed with this initiative. So thank you very much. Um, thank you so very much, um, Special Rapporteur. Um, and um, I do echo those words of yours that with collab collaboration, that's the only way we can really combat this seeming regression in some countries, not seeming actual regression. It sometimes seems to me that we're starting to fight for the protection of women all over again. The, um, but there are some countries we have to look on the bright side who are advancing in their protection. so I, I do pledge my full support in working closely with you as we have been doing before. but um, not, i'm not the one to speak at, at this moment. i invite my sister um, commissioner and presidenta um, to speak um, of, of her intervention. Muy buenos dias. Uh, El placer de poder eh, tener esta oportunidad de, de escuchar, ¿no? esta oportunidad de, de, de escuchar, pero también de, de poder valorar los esfuerzos que cada organización, cada eh, fuerza, de los grupos de mujeres están haciendo en, en el tema de eh, atacar, denunciar y dar el grito de basta a esta, a esta situación de violencia. Yo tengo una, eh, un comentario. Eh, de, de lo que ustedes señalan, yo. Man conozco, comparto eh, estos, eh, estos conceptos, pero los recogí eh, para, para organizarnos en lo que realmente tenemos que hacer y que Simano, Simono Bix <laughs> eh, nos ha señalado. Eh, tener eh, los espacios, pero espacios que tenemos que preparar con argumentación, con, docu con documentación, eh, con propuestas, partiendo del enfoque de derechos. Y cuando uno escucha la posición de, de quienes lideran estas luchas, estamos hablando del derecho a la vida, a la información, a la salud, a la educación a la no discriminación, al acceso a la justicia, el derecho al desarrollo armónico integral, el derecho a no retroceder. Son derechos progresivos, el principio de no regresividad. Esa es una fuerza que nosotros tenemos que utilizar para eh, pro proponer y, y asegurar con los estados. Eh, las respuestas que tienen que dar. Cifras espeluznantes, que, que uno puede eh, señalar, eh, no, no es posible que esto sea eh, la realidad de niñas, adolescentes y mujeres. O sea, mi comentario con, para alcanzar, ¿cómo alcanzar esto? Tengo que eh, plantear el cuestionamiento sobre cómo estamos preparando nuestro discurso, nuestra argumentación, cómo estamos transmitiendo nuestro, eh, nuestra propuesta, no, nuestra propuesta por la vida, nuestra propuesta por la familia, por la familia que, que no puede ser... La, el lugar de violación, de maltrato, de castigo, una familia que no puede ser violenta. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo preparar nuestro discurso para que eh, eh, estos movimientos de retroceso o de no derechos nosotros eh, podamos también revertir esa posición. Entonces, mi, mi anuencia, mi compromiso eh, con, con los grupos, las organizaciones, en materia de la, la relatoría que me corresponde, los derechos de niñas, niños y adolescentes, eh, esta violencia para las niñas es la destrucción de sus vidas. Y para nosotros eso es inaceptable. Nuestro argumento tiene que fortalecerse con esta visión de nosotros también defendemos la vida, también defendemos la familia, también defendemos el, el, el amor, eh, la vida. Y, y, y con esa defensa... Eh, cuestionar si no hay que proteger la vida de esos niños que quedan en abandono, que están sometidos al castigo, que están institucionalizados, que quedan en los espacios del, del, del crimen, ¿no? que quedan encerrados en cárceles porque su desarrollo no ha sido ni armónico ni integral. Mi compromiso y mi eh, posición de solidaridad con ustedes. Gracias, um, señora Esmeralda. ahora invito um, al segundo vicepresidente, uh, Luis Vargas, a intervenir. Sí, muchas gracias, presidenta. Primero, para atender el saludo paritario, paritario 3 a 1. Voy a alegarlo en los partidos de fútbol, cada vez que quedamos tres uno, entonces fue que quedamos dos. Y además de activistas, todas eh, femeninas, cosa que me alegra, lo digo con muchísimo afecto, con muchísimo amor, soy orgullosamente padre de tres hijas, de manera que seguiré siendo defensor total de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Este es un tema que ustedes lo han señalado de todas las maneras posibles. Está generando muy lamentablemente reacciones desde los púlpitos, muy graves. Y tenemos una especie de cruzada que se está creando y que tiene su más fiel expresión en este momento en Costa Rica. Bastó con que el, la opinión consultiva que nosotros propiciamos y que finalmente logró, se logró a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se expidiera, se promulgara, se hiciera conocer para que allá los porcentajes en las encuestas cambiaran radicalmente, muy en desmedro de los derechos humanos. Eso es gravísimo. Esto lo habíamos advertido desde la Corte Constitucional Colombiana desde hace más de cinco años estamos tratando de decirlo porque es necesario que crezca esta audiencia porque es necesario que cada día transmitamos de mejor manera esto que nosotros hemos llamado alrededor de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y muy lamentablemente creo que nos cogieron ya ventaja y es muy grave ustedes mismas lo han señalado eh, con este tema de los derechos de género la cantidad de terrorismo que han creado, porque aquí se vive del terror, aquí nos viven todo el tiempo aterrorizando por el cambio, nos crean clichés y cada vez que quieren eh, mantener el status quo, como si fuera un status quo de igualdad de derechos, entonces siempre nos aterrorizan. Ahora con el cuento del castrochavismo y todo eso, que está, está regado por toda América, entonces eh, hacen que la gente ni siquiera piense en la posibilidad de un cambio. Eh, para quienes me conocen ya y por los, las luchas que libramos aquí, recuerdo muchísimo de mi gran compañera en ese sentido, era el juez Humberto Sierra Porto, saben muy bien por qué razón a, no, a mí me llamaban el anticristo, en determinada entidad muy poderosa de alguien que hoy es candidato presidencial. Pero es porque... Me aterraba, la verdad, que desde los púlpitos nunca se escuchen discursos en contra de las masacres que se cometen contra los pueblos. Pero qué terror que les causa la interrupción voluntaria de un embarazo. Sea cual fuere el motivo, ahí sí se espelucan, perdónenme la expresión, ahí sí vienen las grandes expresiones, pero que sigan. Violando mujeres, que sigan maltratando niños, que siga la desigualdad, que siga esta, este estado de cosas tan inconstitucional, en la gran mayoría de los aspectos de la vida les importa poco. Lo más importante es que una mujer no pueda tener sexuales, tener derechos sexuales y reproductivos. De verdad que esto es importante que que, que repito que crezca y ojalá y tengamos acceso de alguna manera algún día también a los púlpitos, porque Esmeralda estaba diciendo ahorita de la necesidad de saber cómo llegar con los discursos. Sí, yo creo que también hay que saber de los planteamientos, porque todo esto termina en feminicidios. Muy desafortunadamente termina en eso. Y esa es otra cosa que yo tampoco veo en los púlpitos, que estén atacando la manera como son víctimas permanentes las mujeres. Las mujeres han sido objeto de guerra, botín de guerra. Ustedes saben bien que el que tenga el poder, entonces tiene la posibilidad de mancillar, violar mujeres, de, eh, todo lo que aquí lamentablemente ya se pade padeció y que se reproduce en, en el resto de las Américas. De manera que simplemente porque en este sentido no, no tengo... Eh, preguntas que formular es simplemente para decirles que muy lamentablemente cada día se ve más que esto del de, eh, poder girando alrededor de los gobiernos más eh, las iglesias se, se da con más frecuencia. Entonces necesitamos también llegar a los púlpitos y necesitamos contrarrestar estos discursos de odio, de discriminación contra las mujeres, porque a mí me aterra que cuando van a votar, entonces finalmente terminan eligiendo a los mismos que posteriormente las van a agredir. Ojalá y tengamos la sensibilidad suficiente para que eso cambie algún día. Y finalmente las felicito. Ustedes se han dado cuenta, aquí, a pesar de la gran cantidad de veces que fui excomulgado por la iglesia aquí en Colombia, hoy soy bendito entre todas las mujeres, como dice alguna oración y por ende creo que toda esa cantidad de excomulgaciones ahí perdieron el año muchísimas gracias thank you so much My brother commissioner commissioner from brazil to speak um, as she wishes so, thank you president as as our thank you uh, me gustaría inicialmente expressar o reconhecimento, o apreço por la lucha de las mujeres por justicia, por direitos, por respeito e que este locus não é um locus de indignação, de inspiração, pero sobretudo de esperança que lo, possamos lograr passos para, para avançar em eh, nossos direitos, em la defensa, em la protección. También es un gusto e me parece fundamental no Fortalecer arenas e estratégias de luta desde o global, da ONU, o regional, la OEA, a sociedade civil, e eu penso que assim fortalecemos nosso protagonismo. Eu tenho três perguntas e um comentário. La primeira para o Canadá, para nuestra abogada de Canadá. Me gostaria se pudesse esclarecer as políticas do Estado de Canadá para prevenir. Esta grave violação das mulheres indígenas com relação à esteril esterilização forçada, sem consentimento prévio, tampouco informação. Quais as políticas de prevenção e, además, os programas de capacitação no setor da saúde pública? Ah, Também a temática de feminicídio, como foi tão bem aqui. Denunciado como a epidemia em la região, de acordo com a Organização Mundial de la Salud. Temos os estándares de la ONU, de la SIDO, temos as recomendações generales, temos também a declaração de la ONU de 1993, a Convenção Interamericana de Belém do Pará, os estándares interamericanos, o caso de feminicídio, Campo Agodonero, no el caso mexicano. E me gustaría conhecer. Se sí, há, no, ao menos, algumas políticas e marcos legislativos para enfrentar a violência cruel de feminicídio, e sobretudo no o que foi também aqui enfatizado, a cultura dela violência de gênero, porque hoje tenho total convencimento que a violência de gênero a ah, como causa a cultura dela violência de gênero ou seja baseada em las relações assimétricas de poder entre homens e mulheres e como a rechaçar la violência de gênero desde lá rechazo à la cultura de la violência de gênero e também como relatora para el tema de la diversidade sexual aqui também e o relatório dela comissão interamericana também tem estas las estatísticas que são muito muito alarmantes, a expectativa de vida das mulheres trans em região región de 35 anos e a ah, também me gostaria conocer conhecer mais la violência a ah, baseada ela intolerância da diversidade sexual em la região de centroamérica américa las políticas e finalmente, ele tema do matrimônio infantil. Ah, porque o bolês em Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, com a proibição do matrimônio infantil. Mas, qual é o impacto, os desafios? E meu último comentário é uh, es que eu endosso totalmente a proposta, eu penso que temos que refinar a metodologia de trabalho e ter mecanismos de seguimento, eu sou muito crente nisto, indicadores, planes de acção. Um, to um, thank you very much. It always... i've always seemed to find myself in a position where i've given time to my colleagues and then i have none for myself. Um, but i am going to take some. Um, in relation to canada, could you um, tell us the status of the... Amendments which have been long overdue relating to the rights of uh, um, Indian women um, in Canada, um, indigenous women there. And would you say that the failure to amend, because lots of amendments have been done to the Indian Act over the years, but specifically in relation to um, women, especially wives? of uh, who marry out of their tribes. And so would you say that that is the basis of the continuing discrimination um, uh, against them? And also if you could inform us, not necessarily orally today, but if you can just uh, have time to touch on it, you can also do it in writing, the status of suicides among them when they, they suffer sexual violations and um, its consequences on, on their bodies and their lives, um, and um, I, I think we all of us um, here present are, are informed well informed about the status of sexual violations in our regions and and the consequences of them, which have been mentioned by you, so I 'm not going to waste time to, to <coughs> mention that, but to say that I have had to meetings in the region um, been forced to come to the conclusion that lots of the regression we see in the region is due to the personal biases uh, of persons who have power uh, and and it is to my mind very unfortunate that they are in a position of power because they cause the deaths of women the maiming of women the complete uh, um, disruption of the pl um, women's plans for their lives, the, the breakup of their families, and so on and so forth. The list goes on. And I think we also have, when we are working on, in relation to violence against women, we must work on the participation of women in the corridors of power. They must be in power. They must, we must find the correct women to put up as candidates to get into position of power because that is one effective way that we can have the support that we need in legislatures and, and, and um, um, executive go um, parties, governments. and the criminalization of women in el salvador is well known. They, it, to me, i am a catholic, a roman catholic. And a practicing one. And I am shamed that a Catholic country could behave that way and break up families in that way, because that is the effect of it. That is the effect. They are breaking up the, f the family units which they say they uphold. So it, it's such a contradiction. They don't seem to see it because they're blinded by their complete and utter bias. Um, also, um, I am happy that the Special Rapporteur mentioned the various instruments by which all these countries are bound they are contractually bound by them, so we have to find the ways and means to hold them to these commitments and obligations, um, like in Honduras. I we understand uh, that, that um, they um, do not uh, uh, permit uh, emergency contraceptive pills after a, a, a rape. Now this is unconscionable and we have to name and shame these countries when they do this. We cannot revert back to years gone by when women had to be going on the street for these fundamental rights of ours to protect our bodies and to live a life free of violence and i know and i'm happy that the special rapporteur is here that we will work together assiduously to see that this ends this is a region that we should be proud we had the first international instrument dealing with rights so how can we behave this way how can we permit countries to behave this way we have to stop it and we have to find the means of doing it and we have to put women in power and get some of these men out. <laughs> and now I must invite you to have your, your, your final closing remarks. I'm afraid we have to start the next um, session at 10:15. Uh, it is now 10:04, so if you can give us two minutes to change the room around and think, so start, please. perhaps quickly just to, to briefly answer the question that you posed, the, the first one, because i believe that the others may require a more detailed written explanation, but i, I, I think that one of, one of the more direct questions that i could answer has to do with amendments to the indian act um, on the basis of, i, I suppose you're speaking of um, indian status. and i'm firmly of the view in that respect that you know, the issue is not really tinkering with section 6 of the indian act and status provision, but the, the issue is truly section 6 of the indian act. And a government's ability to determine who belongs and who does not belong to our families and our communities, and so I believe that you know with this willing government that we have now, I think that strides can be made in that respect, uh, and I, I'm hopeful that that they can. I do not think that um, that this regime is is directly connected to the the occurrence of the, the sterilization of Indigenous women in Canada, but I do think that the classification of people by race has an effect. The, the fact of the matter is, when a woman walks into a hospital. Um, she is either visibly, audibly um, identified as Indigenous, or by her name, mm -hmm. and so that is uh, that is a partial answer to that. And I'll answer more fully in writing to all your, your questions. Thank you. Giovanna Lemos, del Grupo Guatemalteco de Mujeres. Trataré de hacer una síntesis sobre la situación de los marcos legales en, en Centroamérica. Que todos los países tenemos avances en materia de violencia contra las mujeres y femicidio, y en algunos países, feminicidio. Tenemos también avances en políticas públicas para prevenir, atender y erradicar a la violencia contra las mujeres, pero eso no ha sido suficiente. Para eh, poner un alto a los graves uh, situación de violencia contra las mujeres en Guatemala es el, el delito más denunciado, más de 50.000 denuncias que hay anuales y en el caso de femicidio en una en 17 años han muerto más de 10.000 mujeres de manera violenta y de esta la mayoría son eh, femicidios y aún se encuentran en la impunidad. Damos datos de que tanto en El Salvador como Honduras también hay un nivel eh, alto de violencia contra las mujeres y también de femicidios. También los han reportado. Desde Nicaragua, que hay acciones desde el movimiento de mujeres y feministas de la región centroamericana que hemos estado denunciando y haciendo acciones conjuntas para erradicar este flagelo. Se han articulado acciones en, de manera individual y también en la región. Pero también tenemos graves retrocesos en toda la región, graves retrocesos. Incluso eh, Guatemala estuvimos en el periodo 157 denunciando la violación de los derechos y de los retrocesos graves que hemos tenido en la región. en los diferentes países de centroamérica, en diferentes momentos, hemos tenido graves retrocesos en nicaragua, en el salvador, honduras, nicaragua, costa rica, y seguimos haciendo frente a los movimientos de mujeres y feministas para revertir esa grave situación. es uh, realmente alarmante y los ojos tienen que estar puestos en los estados de nuestra región para revertir eh, toda esta corriente que está atacando de los grupos que quieren retroceder todos los derechos y todos los avances en el marco internacional de los derechos humanos de las mujeres. La mayoría de los países tenemos todos los mecanismos regionales y globales suscritos, algunos países faltan que avancen, digamos, en los protocolos eh, específicos, pero sí tenemos digamos, un punto de partida de todo el sistema global y regional e interamericano, y estamos haciendo una un paro frontal a esos estados que no ponen la debida atención y la debida diligencia para revertir y tener acceso a la justicia para las mujeres. Es realmente un, un grave problema. Dos mujeres mueren diariamente en los países y esto no puede continuar de esta manera. Bueno, en el caso de las uniones tempranas... En la región centroamericana aún se encuentran muchos retos, en tal sentido de que los gobiernos tienen y tienen la obligación de, de conocer los, determin, los determinantes que causan esta situación. Como verán, la falta de educación sexual, la falta de, ace, de acceso a métodos anticonceptivos, la falta de protocolos que integren la anticoncepción de emergencia ante el abuso sexual a menores. Todas estas, estas situaciones implican estas uniones tempranas, y más en el marco de pobreza en donde que vivimos las centroamericanas. Por otro lado, hay leyes que no permiten que menores eh, puedan eh, tener una unión temprana, pero estas leyes se quedan solo en este marco. No hay como una trascendencia en la aplicación de políticas públicas para mejorar o o mejorar o ofrecer mejores oportunidades a las menores de edad. Quisiera reiterar las peticiones y pedirle a la Comisión que se involucre. Eh, de lleno en esta sistematización de las recomendaciones, de las peticiones. Nosotras tenemos muchísima experiencia en venir aquí a audiencias de la CIDH, hemos hecho muchas propuestas, hemos presentado casos graves a, a lo largo de estos por lo menos últimos cinco años y esperamos que la Comisión pueda sistematizar esta, esta y darle seguimiento y demandar a los estados, porque pues en, en muchos de nuestros países incluso ni vienen a las audiencias. o o no invitan a la Comisión. La mayor parte de los países de Centroamérica no han invitado a la Comisión. Y en el caso de Nicaragua incluso cometieron el gran abuso de impedir a la vicepresidenta de la Comisión que llegara a Nicaragua. Entonces creo que es importante que la Comisión pueda darle seguimiento a estas recomendaciones y demandarle a los Estados el cumplimiento de los derechos humanos. Uh, 30 eh, tal vez solo indicar que en el marco regional tenemos grandes avances, pero también tenemos la falta de implementación de estos mecanismos, así como los retrocesos a los presupuestos que se habían destinado para la atención, prevención, sanción de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones. Así que decir que tenemos avances, pero es importante ser contundentes y ser más fuertes en este sentido. Muchas gracias. Um. I, I'm, I'm sorry that we have so little time. In fact, a matter like this, we ought to have an entire day. Um, but time doesn't allow for it because there are so many problems in, in, in the world, and especially with women. There are also other aspects of women suffering and violations against us. Um, but we do. Bear in mind what you have said today and, and what the special rapporteur said. And, and we do, I'm sure, both of us give you our undertaking that we will work assiduously uh, in this regard. I am now calmer in my mind. I got a little bit emotional, which I always do when I find that this unexplainable position of, of complete and utter bias and cruelty against women. Uh, um, but we will work on it and as i said i repeat it and i repeat it often we need women in the political corridors of power and the correct women because there are lots of not incorrect thinking women there so we have to vote them out and put the correct thinking women in with that, I thank you all for us, and please send your in further information to us. I thank you all for this hearing. I thank um, Special Rapporteur, my colleague on the global side, and we will hopefully see you again in happier times. Thank you. This meeting is at an end.